Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre un evento de distribución que hay ahora mismo bueno que se ha anunciado un evento de distribución ya sabéis, del último Pokémon desvelado, el último legendario, por así decirlo, el último... Nuevo Pokémon, vale, el último que se ha desvelado Y es que ya sabéis, bueno, estamos a puntito de empezar en eh, julio, siguiente mes Entonces directamente pues ya se ha filtrado lo que es la revista de la Coro Coro, Ya sé la revista japon japonesa Que nos anuncia cositas siempre de, de Pokémon y de muchos más juegos Y en este caso ha anunciado cositas más sobre el mundo de Pokémon siempre Entonces como ya se ha desvelado la de julio de 2018 Pues se nos ha desvelado ya la información sobre un evento de distribución Entonces, Por supuesto es el nuevo legendario Ceraora. En Japón, por supuesto, pues ya sabéis que primero será en Japón y luego en el resto de los continentes. Y es que este legendario, Zeraora será distribuido en las exhibiciones de la película Pokémon, la historia de todos, ya sabéis, ya que directamente se estrena en poquitos días, menos de unos 15 días o así. Se se directamente se anuncia, bueno, se, se emite, para así decirlo, en las salas de cines de Japón. Por supuesto ya sabéis que ya se ha filtrado la primera imagen de la Coro Coro y por supuesto la información sobre el Pokémon 807, que es de este nuevo legendario y de hora será distribuido como he dicho en las exhibiciones de la película la última Pokémon la historia de todos que como ya sabéis es el 13 de junio hasta el 30 de septiembre de este año para los juegos de la séptima generación Ultra Sol y Ultra Luna por supuesto en Japón. Que ya sabéis que bueno, siempre suelen ir todos los eventos en Japón Y luego ya pues nos vamos distribuyendo Al menos que no se os extrañe Que si alguien tiene este Pokémon Si es a partir del 13 de Julio Al 30 de Septiembre Sabemos que es un Pokémon, para así decirlo Legal, no el que lo tenga antes de esos días Si combatimos o cualquier cosa con ellos No sería legal Por supuesto este legendario Zeraora Estará disponible, estará al nivel 50 Y tendrá los siguientes movimientos Puño Plasma eh, bueno, puños, plasma, eh, puño trueno, a boca jarro y trueno. Y por supuesto también eh, llegará un objeto equipado que se llama Globio Helio. Y bueno, os dejaré, ya sabéis, la cajita de descripción, el tráiler de la nueva película, por si alguno todavía no lo ha visto el tráiler, os lo dejo en la cajita de descripción, aquel que ya todos hemos visto el tráiler, pero bueno, os dejo en la cajita de descripción, por si acaso no lo habéis visto. Y bueno, quiero que otra pequeña curiosidad, ya que en esa la revista, la el eh, Coro Coro, que se desvela todos los meses, pues como se ha filtrado unos días antes, al menos podemos ver que hay un nuevo evento de distribución de este nuevo Pokémon legendario, como he dicho, que será tanto para tanto Pokémon Ultra Sol como Pokémon Ultra Luna. Por supuesto, no os asustéis si le veis eh, por ahí a partir de esas fechas, como he dicho, es del 13 de julio. Ya podremos verle sin ningún problema, incluso podemos intercambiarle si algún japonés no le quiere intercambiar. Así que no os asustéis, que no hay menos tendremos este Pokémon en nuestros ju últimos juegos de Pokémon y podremos pues, disfrutar con él, combatir y, por supuesto, rellenar esa Pokédex, que es lo que todo el mundo más bien. Eh, los que todo el mundo quiere, no recién de esa Pokédex que no es nada fácil ya con como ya sabéis con 807 Pokémon en esa lista. Así que no quiero alargarme nada más, no quiero alargarme mucho más. Así que espero que sigáis disfrutando esta pedazo de saga, que es increíble, que sigáis disfrutando de todos sus juegos, sus aplicaciones, todo lo que tiene que es muchísimo. Así que nada más, espero que os haya gustado, seguir divertiéndoos, que es verano y descansar, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.